¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos nuevamente aquí contigo, con ustedes, a través de Dejes Media, esto es Dejes TV, TV Aprendiendo. Y hoy me siento muy emocionado porque durante el presente ciclo escolar es mi primera oportunidad de interactuar con jóvenes. Había yo estado en contacto con ustedes a través de las cámaras, pero hoy se encuentra aquí conmigo una estudiante de tercer grado de secundaria. Ella es Alexia. Alexia, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. ¿Estás dispuesta a participar con todos nosotros? Cuentas conmigo. Cuentas conmigo. Muy bien dicho, gracias. Ese es el nombre de nuestra cápsula. Cuentas conmigo. Y yo me siento honrado de que me permitas hoy contar contigo y también quiero decirte que cuentas conmigo, pero me gustaría saber, porque tenemos ahí detrás de la cámara personas. Que seguramente van a ver esta cápsula. Y me gustaría, me gustaría que tú les digas, como adolescente, como alumna de secundaria, de tercero de secundaria que estás a punto del bachillerato, ¿cómo les puedes hacer saber a tus maestros que contamos contigo? Siento que la forma de, de que los maestros sepan que cuento con ellos o que ellos cuentan conmigo es sabiendo que tienen esa confianza de poder, si tengo alguna duda, poder acercarles. Acercarme y preguntarles para aclarar mi duda, para que exista esa confianza entre alumno y maestro. Oye, bueno, es, es importante la confianza, ya que muchas veces los jóvenes, las jóvenes, como que no nos preguntan por pena, ¿no? Porque chin, va a decir el maestro que no estoy poniendo atención, o. por burlas de los compañeros. O por, por burlas, burlas de los, de los compañeros. De los. Pero en este caso. ¿Cómo puedes hacerle sentir a tus compañeras, compañeros, que ellos cuentan contigo? Pues siento que sería de la misma manera. Si en algún momento, obviamente no a todos se nos facilitan las mismas materias, entonces siempre pueden acercarse tanto yo a ellos como ellos a mí para aclarar cualquier duda de alguna otra materia. No todos tenemos conocimiento de química, de lengua materna, de matemáticas y a lo mejor es... Más fácil para unos que para otros, y entre todos podemos ayudar y contar con nosotros mismos para aclarar esas dudas. Oye, ahora que mencionas de las actitudes y todo esto, ¿cómo hacen para que esto que me estás hablando, tú que eres buena en arte, si hay otros que en español, que en matemáticas, español ahora lengua materna, que en química, para llevarlo ya a algo práctico? Pues mire, le voy a poner un ejemplo. Hace no mucho nos pidieron hacer un cartel respecto al Día de la Mujer y nos dimos cuenta cómo entre todos creamos algo bastante impresionante, ajuntando las habilidades de todos: unos recortando, pintando, otros escribiendo, dibujando, e incluso con la misma creatividad, el mismo ver, se considera una habilidad de mmm, esto está más centrado, esto no. Y Logramos llegar a un proyecto que nos gustó a todos, en el que todos pudimos participar, sabiendo que contábamos con nosotros mismos y con todos los demás para crear ese cartel. Oye, ¿y esto llegó más allá? ¿Lograron hacer participar a toda la comunidad? ¿Contaste, no sé, con tus compañeras, compañeros de primero, de segundo? Sí, de hecho, hicimos que, o bueno, los invitamos a que escribieran cosas positivas respecto al Día de la Mujer o que él les enorgullecía de ser mujer. Invitamos a todos los, los compañeros de todo el plantel e incluso algunos maestros pudieron participar en nuestra actividad. Oye, eso suena interesante, pero fíjate que me surge a mí una duda. Hablas de los compañeros, hablas de los maestros. ¿Cómo puedes hacer que tus papás sepan que cuentan contigo? Pues bueno, con el simple hecho de que ellos sepan que yo voy a la escuela a enfocarme en, un, en mis trabajos, obviamente también... Va la parte de mis compañeros, de platicar, pero es todo enfocado en el trabajo y en mis estudios. Sé que ellos cuentan conmigo para que yo me aplique, para que yo pueda eh, aprender más en, esta, en estos planteles, en la escuela. Y por ejemplo, sabemos que, pues parece ser que ahí la llevamos con esto de la situación eh, de, de salud que estamos viviendo. En este caso, ¿Cómo la comunidad escolar cuenta contigo? Pues en, yo soy parte de una sociedad de alumnos. Encabezo proyectos que ayuden a mejorar el ambiente escolar, tanto en aspecto plantel como en actividades que ayuden a la educación de mis demás compañeros e incluso la mía, que ayuden a mejorar esa educación. Y en el aspecto de salud, ¿qué es lo que se está promoviendo? ¿Qué hacen? ¿Cómo, cómo ayudas a los demás? Pues. Contamos con todos porque todos, todos tenemos esas medidas, el cubrebocas, el lavado constante de manos. Sé que si yo uso todas estas medidas, los demás también pueden cuidarse. Y si los demás también usan esas medidas, también me cuidan a mí. Entonces, es, si cuento yo, nos contamos todos. Qué bonito eso. Tú cuentas conmigo y si yo cuento, contamos todos. Fíjate que me gusta, me gusta la frase. Pero ahorita fue una pregunta que se me está ocurriendo ahorita. Tú me hablas de que los maestros contamos contigo, que espero que tú también cuentes con los maestros. Sí, claro, claro. Cuentas con tus compañeros, tus compañeros cuentan contigo. Cuentas con tus papás, tus papás cuentan contigo. Recordemos que ella se llama Alexia. ¿Cómo Alexia cuenta contigo? pues yo cuento conmigo en el aspecto de que sé que tengo que hacer algo, sé que tengo que aplicarme más, tratar de estar tranquila, tratar de enfocarme más en lo importante que tal vez en otras cosas que no lo son tanto. Y esa es la forma en la que cuento conmigo, sabiendo que me voy a esforzar y voy a dar lo mejor de mí. Y ante el examen que viene, recordemos, Alexia es una estudiante tercer grado de secundaria, ya estamos a nada del examen con mi PEMS. ¿Y ahí cómo cuentas contigo? Particularmente nos ha tocado saber, digo, y es lógico, con este examen de 128 preguntas, que tenemos la presión de que quiero determinada escuela, de cuál es el puntaje, de cuál es el promedio, entramos en ese momento de estrés, en ese momento de angustia, ¿qué haces para contar contigo y que el estrés no domine a Alexia? Vaya, es una pregunta bastante complicada, puesto que sí, tiene razón. El, esta etapa es bastante estresante, no solo para mí, sino para la mayoría de alumnos de tercer año, que tal vez tienen esa presión, no, tan, no solo de, ay, el, cuántas eh, preguntas sacaré, cuántos aciertos, sino también de sus padres que quieren ciertas cosas, o de ustedes mismos que también se presionan. Pues cuento conmigo de la forma de que sé que... Si me esfuerzo, lo voy a lograr y si quiero en serio estar en una escuela en la escuela que yo quiera, pues que igual voy a dar, tratar de dar lo mejor de mí, tratar de estar tranquila. Es al final de cuentas es un examen. Oye, sabemos que ustedes son una generación que cuando iban en primero nos vamos a distancia, se avientan todo el segundo a distancia, estamos en tercero ¿Qué consejo les darías a tus compañeros para en estas semanas, este par de meses que tienen, puedan estar preparados adecuadamente para ComiPems? Principalmente que estén tranquilos, que es una etapa difícil, pero que cuenten con sus maestros, porque como anteriormente contábamos, es muy frecuente que los alumnos, por pena o por miedo, no pregunten a sus maestros y eso les deja dudas. Prefieren quedarse callados a preguntar por, qué, por esa confianza, porque hay algo ahí que… Pena más bien. Por esa ¿no? pena, ajá. Entonces, el que tengan confianza. ¿Y qué les pedirías todos los docentes que te estén viendo? ¿Qué podríamos hacer para apoyarte a ti como representante de alumnos y a todos esos alumnos para que sepas que tú cuentas con nosotros? ¿Cómo podríamos apoyarlos más todavía para este último jaloncito antes de ComiPEMS. Que ellos también cuenten con nosotros, que no duden de nuestras capacidades y que en serio sientan ese vínculo alumno-maestro para poder acercarse y ayudarnos en nuestras dudas, e igual que existe esa confianza entre, entre alumnos y maestros. Muy bien, y finalmente, Alexia. ¿Qué puedes decirles a tus padres, que al igual que todos los alumnos tienen ahí a sus mamás, papás, tutores, de qué manera pueden ellos apoyarles en este último jalón? Reitero, es para todos, pero particularmente jóvenes de tercero de secundaria, que ya en el mes de junio, o sea, en dos meses, estamos haciendo el examen con mi pente. Ay, sí, ya falta bien poquito. <laughs> <Ya> falta poquito. <laughs> eh... Que ellos también cuenten con nosotros, que ellos puedan tener esa. esa de poder decir, mi hijo se va a esforzar y mi hijo va a poder. Y apoyarlos también a estar ahí en sus dudas, en sus logros, en todo eso, estar siempre al pendiente de sus hijos o de sus eh, niños. Oye, una pregunta: eh, niños, ¿eh? acá la señorita Ay, bueno, dice. Ah, bueno, adolescentes. Bueno, los adolescentes. Niños, los jóvenes, bueno, los adolescentes ya sabes tú. ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es la carrera que te interesa? Pues tengo una idea, me interesa mucho el diseño gráfico y las telecomunicaciones. Uh -huh. Tengo esas dos esos dos caminos. Entonces sí, creo que esas son como las rutas. ¿Ya sabes cuáles son las escuelas a las que nos correspondería llegar? Pues, sí, me puse a investigar de hecho bastante, fue un proceso un poco largo y sí, ya sé más o menos los planteles en los que me podría Apoyar para llegar a seres. Si tuvieras dudas, a quién te podrías acercar en ese caso específico? Pues, tanto a mis maestros actuales como a los maestros que vienen en la preparatoria, o a mis padres, incluso, pues, ahorita con el mismo teléfono, computadora, las dudas aclaran bien rápido. Pero siento que sería un más apoyo en las personas que están cerca de ti. Si no quedaras en la escuela de tu elección, ¿qué harías? Pues en este momento no me estaría preocupando tanto, ya que sí si es una etapa importante, es ya la preparatoria, pero siento que el paso más grande para ser esta, ejercer esta carrera es la universidad. Si en este momento no me quedara en una prepa tan de mi elección, no me preocuparía tanto. Bien, ¿qué le dirías a tus papás si no es la escuela que ellos querían? pues que al final de cuentas es mi elección. Ellos ya tuvieron su, su momento de elegir su carrera y que a lo mejor yo no tengo los mismos gustos que tienen ellos para los trabajos, para los estudios. Bien, bueno, interesante. Es la palabra de una adolescente, de una estudiante de tercer grado de secundaria que se enfrentará en dos meses, bueno, no vamos a decir enfrentará, ¿no? Que va a presentar en dos meses este examen con mi Pemps, que es el que nos va a ayudar a definir a qué escuela del nivel bachillerato nos vamos y que es el paso que sigue para una carrera. Y Alexia, te deseamos mucho éxito y quiero que sepas que esto, que es de gest, la dirección general de educación secundaria y técnica, cuentas con nosotros y Muchas nosotros gracias. contamos contigo. Muchas gracias. Igualmente, yo sé que cuento con todos mis maestros, con todo este apoyo. Igual Quiero que sepan que los maestros y mis compañeros cuentan conmigo. Muchas gracias. ¿Algún saludo, algún mensaje, algo que quieras decirles ahorita? ¿Declaraciones amorosas? No, por favor. Ah, ¿qué pasó? Este, <laughs> ¿Algún mensaje que quieras mandarle a alguien? Pues a todos mis compañeros del grupo tercero G. También a algunos amigos que tengo en otros grados. Tercero E, tercero A, tercero D. Un poco amiguera, debo de decir. Pero sí, en eso, a mi mamá, a mi abuelita. Y ya, creo. Que saludo. Saludo, saludo, saludo. Bueno, ¿algo que le quieras decir a todos los que no son tus compañeros de tercero y que están viendo esta cápsula? Esfuércense, en el, esfuer en el esfuerzo está todo. Muchas gracias, Alexia. Bueno, pues interesante, refrescante el tener aquí a una adolescente sentada. Eh, en, en el caso de esta emisión, pues está siendo la madrina, porque habían estado compañeros docentes eh, aquí sentados platicando con ellos. Eres la primera alumna y se va a tener que mochar con algo la madrina, ¿verdad? Oh. Pero, pues gracias por saber que contamos contigo. Y también que sepas que cuentas conmigo. Esta es una producción de The Gest Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, The Gest TV, TV Aprendiendo. Mi nombre es Alberto Ábrego. Quiero agradecer a este maravilloso equipo Alejandro Jaime aquí en las cámaras y a mis autoridades de la Escuela Secundaria Técnica 6, la directora Mayeli Martínez, los subdirectores Isaac Muñoz y Patricia Castilla. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.